Chihuahua, el Universal. Guión Tito N fue declarado culpable por el delito de abuso sexual contra dos menores, de 9 y 10 años, en las instalaciones de una institución educativa ubicada en la colonia Tierra Nueva. Así lo informó la Fiscalía Especializada de la Mujer en Ciudad Juárez. Durante una audiencia de juicio oral y basado en los elementos de prueba, testimonios, así como el trabajo de campo por agentes investigadores, el juez dictó una pena privativa de la libertad de 17 años de prisión. Las indagatorias demostraron que el acusado de 52 años, quien fungía como maestro de una escuela primaria, se aprovechó de su cargo para abusar de dos alumnas de cuarto año. Esto ocurrió entre los meses de agosto del 2014 y marzo del 2015.